Retirarse no es huir, ni el esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja la esperanza. Sabias palabras de Miguel, de Cervantes, no de Miguel de Visterra, que no termina dos frases. Que no tendría que... Difícil que el chancho chifle. Es difícil. Difícil. El hombre es el único zorro que instala una trampa, pone la carnada y luego mete la pata. Anda para allá. Anda a hacer de campana. Anda, campana. Sí, anda a vigilar, dale. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dice eso? Porque ustedes no son hermanos. Porque vos no sos hijo de Vicente Antonio. ¿Qué? Regina, lo siento, pero no puedes estar acá. Vos, Mecho, tampoco. No es horario de visita y me comprometo. A ver, Vicente, te callás. Decime, ¿por qué decís que no soy hijo de Vicente? ¿Qué estás diciendo? ¿Vos estás bien? No pretendas hacerme pasar por loca, Vicente. Sé muy bien lo que estoy diciendo. Déjalo hablar. No, Mecha, no tenés que escucharla. Y vos, Regina, si yo no supiera que no estás del todo bien, no permitirías que los hiciera sufrir. Ya sufrieron bastante. Vamos. Escucha, soltala, déjala hablar. Pero es que no tienen que escucharla, no deben escucharla. Vamos. ¿La puedes soltar? Vicente, Vicente, carajo, soltá. ¡Vicente! Para, ¿puede ser? No sé si puede ser, no creo que mi vieja me haya mentido con algo semejante, pero quiero saberlo. No nos hagamos ilusiones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ella está desequilibrada. ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad? ¡Berlanga! Lo quiero llamar a Berlanga, quiero hablar con mi vieja, necesito un teléfono. ¿Vos tenés el teléfono acá? No. ¡Berlanga! ¡Hey, Frida! ¿Estás bien? ¿La ves bien vos? Yo tomando esta hora del día. ¿Sabés dónde debería estar yo ahora? ¿Haciendo qué, Cosme? Trabajando. No. Diciendo lo que vi la noche que murió Julia. No me lo puedo callar más. ¿Pero qué viste? La vi morir. Dicen que la mataron. Dicen que fue Antonio. Está preso. ¿Y vos lo viste a él? ¿Lo viste a Antonio? No, a él no. ¿A quién? ¿Vos viste cómo la mataron? Yo vi... vi cómo se moría, fue horrible. Yo intenté resucitarla y le hice las maniobras y... Pero se me murió. Fue horrible. Deberías ir a declarar, Frida. No sé. Dicen que Antonio Puente fue el culpable. No, Antonio es incapaz de hacer algo así. Tu testimonio puede ser importante. No sé, mejor me voy al hospital. Allá las cosas por suerte están mejor y las embarazadas se recuperaron y los médicos hicieron un buen trabajo. A lo mejor fue un milagro. Algo más poderoso. Puede ser. Come, anda a ver a Gretel. ¿Volvió? No tengo nada que hablar con ella. Come. No, espera, Frida. Creo que vos sabés algo más de lo que decís. Tendrías que ir a la comisaría y decir lo que viste. Así se hace justicia. ¿Usted dice que tengo que decir la verdad? Siempre. La verdad libera. Vos anda y decirle a Vicente que Antonio Puente la mató. Y vas a ver qué bien te vas a sentir después de decir la verdad. Entendelo. Este secreto está por encima de los dos. Ya no es secreto, Vicente. Ya no es secreto. Antonio tiene que saberlo. Y tenés que decírselo si quieres reivindicarte y si tenés un poco de afecto por ese muchacho. Él no es mi hijo. Y yo no fui un buen padre, pero lo quiero igual. Y no te olvides que a ese hijo tuyo yo le salvé la vida. Si hoy lo tenés acá, me lo debes a mí. Eso no quita la crueldad de dejar que crea que es el hermano de la mujer que ama. Yo le di mucho amor a él. Cuando no obedecí el mandato de la logia y lo dejé vivir. Por eso nunca dije nada. Para salvarlo, para defenderlo.
Porque si Octavio hubiera sabido que Antonio es su hijo, hoy Antonio era hombre muerto. No es de Octavio, no es tuyo, es mi hijo. Octavio lo sabe, ¿no? Por eso quiso matarlo. Antonio no puede, no debe saber la verdad. Sería una tragedia, hay que cuidarlo, ¿entendés? Yo me voy a ocupar de Octavio. Sí, ¿estás segura? Porque Octavio con mucha facilidad te lo sacó de las manos. ¿Qué carajo hablas? Yo no tenía otra posibilidad. ¿No? ¿Estás segura, Regina? Vos podrías haber escapado con ese bebé y haberlo salvado. Sin embargo, no lo hiciste. Ahora me recriminás. Me reprochás. Pero yo le salvé la vida. Yo me jugué por él. Y no una perra como vos que lo parió y dejó que se lo quitaran. ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? Permiso. Nada, querida, nada. ¿Nada? ¿Y esa cachetada? Es que Regina no está bien y yo no puedo. Yo la vi muy bien. Ahora tengo que hacer... No, usted y yo en este momento vamos a hablar. Mira, ahí viene, guarda. Rafael Ferrero, señor bodeguero, ¿cómo le va? No me toques. Me enteré que se casa. Yo le puedo cantar el Ave María, me sale celestial. Le puedo hacer un presupuesto y algún descuento, pero cobro caro. Un beso, no tiene. ¿Vos te das cuenta que este tipo está totalmente enfermo de la cabeza? Acá hay ropa de mujeres. Con sangre, sí, hay fotos de mujeres. No podemos ir al humo contra él ahora, porque si no, es la palabra de contra nuestra, Luca. Pero es un violador, hay que hacer algo, o sea... Yo sí sé que fue él, te juro, voy, lo agarro y lo mato. Pero tenemos que asegurarnos. Es que... No. A Emilia hay que decirle, Emilia se está por casar con él, este tipo es un violador. ¿Sí? Vos tenés que hablar con Lola, ¿está? ¿Está? ¿Sí? Dale, vení. Dale, ya. Diablo se le gana siendo diablo. Octavio, Lucas acaba de encontrar las cosas en el baúl de Rafael como me pidió. Bien, piba, bien. Vas a tener lo tuyo. Me voy al hospital. Antes de irte, Frida, repasemos qué viste en el hospital. Vos viste a Antonio Puente ahogando a Julia. Eso es destino, ¿ves? Estar en el lugar indicado, en el momento justo. No, pero no fue eso. Y tampoco puedo decir eso, Octavio. Vas a ver cómo vas a poder, nuera querida. Ahora le vas a contar a Vicente... que tenés un dato para aportar a la investigación. Hola. Tengo un dato para aportarle a la investigación. Frida, ¿cuál investigación? La de la muerte de Julia. ¿Sí? Bueno, no hables con nadie y acércate a la comisaría cuanto antes. Sí. Muy bien. Por Dios, Frida, ¿qué te pasa? Ay. Contame a mí. No puedo hacer lo que tu padre me pide, no puedo. ¿Pero qué te pide? No sé cómo decirte esto, Cosme. Escúchame, es difícil para mí. Me imagino que para vos también. Y tu padre no es lo que parece. Tu padre es un asesino. Yo lo vi con mis propios ojos, es un asesino. ¿Qué viste? ¿Viste cómo mataban a Julia? ¿Es eso? Sí. Y fue él. Y me pidió que lo culpara a Antonio. No, vos no vas a hacer eso. Vos vas a decir la verdad. Si él la mató, él va a ir preso.
Deberíamos ser mucho más cuidadosos. En este pueblo hay ojos por todos lados. Hasta los árboles se escuchan. ¿Te siguen gustando los churros rellenos de dulce de leche o manjar? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Por qué no? Esta mujer maravillosa me lo llevaba a Alemania en pleno invierno con sus manitos escarchadas. Unos churros tibiecitos, ¿te acuerdas? Esos churros eran una bendición. Tú eres mi bendición. ¿Qué quieres saber? Epa, ¿qué pasa? ¿Ah? Relájate, Gretel, tranquila. Yo soy mejor jefe que Octavio. Debería estar muy contenta de trabajar conmigo. Te faltan horas de vuelo para alcanzar a don Octavio. Eso es, ¿viste? ¡Qué lealtad! Eso es fidelidad, eso es lo que quiero. Por eso voy a trabajar contigo. Pregunta. ¿Por qué acudieron al gran maestre? Están desconcertados por la última maldición. No entienden por qué cesó. No hubo sacrificio. ¿Y creen saber por qué pasó? No, no lo saben. No tienen el libro sagrado. Alguien lo robó. Qué prolijidad más grande, ¿no? El que lo hizo está jugando con fuego. ¿Algún sospechoso? Todos sospechan de todos. Ese es el problema. La falta de confianza, ¿no? Y de ahí la falta de fe. Hay solo un paso chiquitito, pero a ti eso no te va a pasar, Gretel, porque eres muy creyente. ¿No es así? A trabajar. Vigílala todo el tiempo. ¿Tan importante saber por qué se detuvo eso? Necesito consultar el libro ahora. Vicente, déjame hacer una llamada. No, Antonio, no, ahora no podés. Mercedes, ustedes no pueden tomar en cuenta lo que dice Regina. Está en pleno tratamiento psiquiátrico. A mí lo que me llama la atención es que usted se ponga nervioso. ¿Pero y cómo querés que me ponga? Si les dice semejante locura a ustedes, con todo lo que tuvieron que vivir. Bueno, ¿pero qué es lo que le dijo ella? ¿Qué entonces fue lo que escuchaste? Que había perdido su hijo, que usted le decía que ella no había hecho nada. Regina no está en sus cabales. Perdió un hijo. Ahora dice que vive. Por un lado, ella fabula. Y por el otro, ustedes desearían que tuviera razón. Una combinación perfecta para hacer dudar a cualquiera. Antonio es mi hijo y vos también lo sos, aunque te cueste creerlo. Vicente, ¿me dejás hablar, carajo? Lo voy a saludar antes de irme. Ojalá no lo fueran, Mercedes. Ojalá.